Hola a todos, mi nombre es Víctor Díaz, chef de Arroz Federal. Bienvenidos a su canal Comer Mejor, Vivir Mejor. El día de hoy vamos a hacer un práctico almuerzo con arroz integral premium de Arroz Federal. Para esta fácil y saludable receta vamos a necesitar arroz integral premium de Federal, brócoli, rodajas de zanahoria, papa en cubos, mantequilla, zumo de limón, ajo, filetes de tilapia, sal, cilantro y un poco de fondo de verduras o fondo de pollo. Como saben, en Federal estamos descomplicando la cocina gourmet, así que este plato lo vamos a preparar en su totalidad en una olla arrocera. Lo primero que vamos a hacer es tener una olla arrocera con una vaporera. Es indispensable la vaporera porque acá vamos a preparar los tres componentes de nuestro plato de hoy. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro fondo de verduras. Recuerden que el arroz integral premium de Federal se prepara 4 unidades de agua o de caldo por una unidad de arroz. Entonces vamos a medir nuestras 4 unidades de agua. En este caso estoy utilizando fondo de verduras. En una de nuestros videos, de nuestras emisiones, contamos cómo se hacía el fondo de verduras. Si de pronto quieren seguir esta receta, no se olviden seguirnos en el canal de YouTube, Comer Mejor, Vivir Mejor de Federal. Ya tenemos nuestras 4 tazas de fondo de verduras, vamos a esperar que caliente. Mientras va calentando, le vamos a agregar un poco de cilantro. Este cilantro es al gusto, más o menos una cucharada, 2 cucharadas de cilantro. Y le vamos a colocar la sal. Recuerden que el arroz premium integral de Federal se cocina sin aceite, pero en algunos casos, si es de gusto de cada uno, le podemos poner un chorrito como para darle un poquito más de brillo. Bueno, ya tenemos nuestro fondo de verduras a punto de ebullición. Vamos a agregar nuestro arroz integral. Recuerden que al arroz integral premium de Federal nos da mayor soltura, o sea, cocina más o menos en unos 40-45 minutos. Entonces, como vamos a hacer un plato completo, ese mismo tiempo se nos va a demorar en cocinar el resto de los componentes del plato. Agregamos nuestro arroz y vamos a adobar un poco nuestros filetes de tilapia. ¿Qué hice yo? Mezclé limón, mantequilla y un poco de pasta de ajo. Lo ponemos bien a nuestros filetes de tilapia y le colocamos un poco de sal. A los que les guste le pueden poner un poco de sal pimienta. Algunos también utilizan ponerle alguna fina hierba. Ya eso es gusto de cada quien. Y con el papel aluminio vamos a hacer como una especie de bolsita. Eso lo que nos va a ayudar es a proteger nuestros filetes al momento de la cocción. Recuerden que estamos cocinando al vapor. Es un plato bastante saludable, rápido y práctico. Entonces tenemos nuestra bolsita con los filetes de tilapia, lo ponemos sobre la vaporera y en este momento también colocamos nuestros cubos de papa. Esta es la que de pronto se nos demora un poquito más, es un poquito más dura, pero justo el mismo tiempo que se demora el arroz integral se nos va a demorar la papa en cocinar. Después de agregar los cubos de papa vamos a esperar más o menos unos 20 minuticos. Recuerden que la preparación en total se demora de 40 a 45 minutos. Cuando han pasado estos 20 minutos, vamos a destapar nuestra olla y vamos a colocar las rodajas de zanahoria. Las ponemos en un ladito que nos queden más o menos, que nos reciban buen vapor. Recuerde que si las ponemos sobre el pescado o sobre la papa, no nos va a cocinar bien. Entonces colocamos nuestra zanahoria, volvemos a tapar y esperamos nuevamente 10 minutos. Cuando falten 5 minutos para terminar la preparación, vamos a colocar el brócoli. Ya pasaron 40 minutos. Justo en este momento vamos a colocar nuestros arbolitos de brócoli. Recuerden que este se cocina demasiado rápido, entonces solamente lo vamos a dejar los últimos 5 minutos de la preparación. Cuando ponemos el brócoli, vamos a poner un poco de sal a los 3 ingredientes que tenemos en vapor y les vamos a poner un poco de pimienta. Si de pronto les gusta, les voy a dar un tip. Podemos colocar un poquito de mantequilla sobre las verduras, sobre la papa, y eso nos va a dar un mejor sabor. Bueno, ya tenemos nuestro practiarroz con arroz integral premium de Federal. Es un plato completo, preparado todo en una olla arrocera.
Tenemos verdura, tenemos pescado, tenemos unas papas al vapor y obviamente nuestro arroz integral de federal. Vamos a servir. Es un plato súper delicioso, nos sirve para el almuerzo, nos sirve para llevar al trabajo, para llevar a la oficina. Tenemos, las papas nos quedan súper ricas, no se nos deshacen, el tiempo justo son los 45 minutos. El brócoli nos queda con un color súper bonito, con un sabor muy agradable. La zanahoria igual, tenemos un plato bastante completo y bastante saludable. Obviamente, descomplicando la cocina gourmet como Federal lo sabe hacer. Vamos a colocar por acá y vamos a sacar nuestras tilapias. Si de pronto el plato es para llevarlo para la oficina, lo podemos dejar en el mismo papel aluminio, o si lo vamos a servir en la casa, simplemente rompemos nuestra bolsita y sacamos los filetes de tilapia y los colocamos junto a la verdura en nuestro plato. Y tenemos un plato completo preparado en olla de arrocero. Bueno, espero que les haya gustado nuestro practialmuerzo preparado con arroz premium integral de Federal. Recuerden que para esta y otras recetas nos pueden seguir en nuestras redes sociales. No se olviden de visitar nuestra página y los espero en próximas recetas.